más ahorro y aumento de impuestos. Estas son las dos partidas que resumen el presupuesto recién presentado por el presidente estadounidense para el año 2013, por un valor de 3 billones de dólares. Barack Obama, que se enfrentará en noviembre a la reelección, recordó que el objetivo es reducir el déficit al 5,5% del PIB. Estados Unidos está creando empleo por primera vez desde los 90. La economía está creciendo de forma más sólida. La recuperación se está acelerando y lo último que nos podemos permitir es volver a caer en las mismas políticas que nos llevaron a este caos. Para Barack Obama es importante que la economía estadounidense se centre en el desarrollo de su sector manufacturero. Sin embargo, algunos analistas ya han tachado de muy optimistas sus previsiones de crecimiento de un 2,7% para este año y un 3% para 2013, ya que no se están teniendo en cuenta si las propuestas de ampliar el subsidio de desempleo y el impuesto a los ricos conseguirán pasar su examen en el Congreso.